Okay, these are the trays that he's going to use, he's using, okay? Because I had brought, Larry, I had brought him my own trays. Okay, he does not use the real small ones. Okay, those are way too small for tomatoes. So this is the size, which is approximately the size that I use. Okay, and what we're going to do is we're going to next week, I'm going to bring him in seeds, and we're going to do one tray following 100% your instructions. Okay, and I'm going to bring him the water that I already have with the minerals, and that's what he's going to use from the moment that he plants the seeds, okay, and et cetera. And now he puts the seeds in this plastic room here, okay, where he puts them, where they get the right humidity, whatever, et cetera, until they germinate, until the seedlings start to come up. And then he puts them a couple hours out, and then he puts them back in and back out, and then eventually he puts them all the time out. And then initially he puts them in the shade, and then he transfers them over to the direct sunlight, and that's where mine are right now. They're in the direct sunlight, okay? So tomorrow we're picking all these up. And so we're going to do one tray next week with 100% coir. Okay, this is what he uses. Okay, now this is used. This is already used, so it's not new. But I don't know what it is. They call it turbo. I'm going to see. Peat moss. It's peat moss. Okay, that's what it is. Okay. It's peat moss. Yeah. Yeah, it's peat moss. So he uses, okay. He does not use any dirt of any kind. Okay. Ah, ya sé lo que es el turba. Ya sé lo que es, Mario. Ahí lo dice en el paquete en inglés. Es peat moss. Lo que llamamos nosotros peat moss. Y eso es lo que yo creí, sí. Peat moss se usa mucho con suelos. Y también en el jardín se lo ponen después de que ya las matas están grandes, se lo pone alrededor y todo. Se usa mucho. No, hay una turba que es para jardín. Esta turba no es para jardín. Bueno, yo nomás estoy diciendo que el peat moss sí lo usan pero para jardín. No, aquí en los viveros, en la mayoritaria y en la minorista donde ven, en la placita flores donde venden eso, hay una turba que es especialmente, pero para trabajar jardín. Entiendo. Pero para trabajar lo que son plántulas y todo eso no se puede. Okay. Porque estamos esa turba bien. Es mala. Esa turba no sirve, esa turba no, o sea, la mata se pierde totalmente. Sí, entiendo. Okay, eso no usa suelo, nomás se usa la turba y si le pone coco, no me creo. Sí. El coco fino. El sustrato de coco con la turba. Sí, voy a decir que Larry dice, porque creo que me dijo que se tiene que limpiar la raíz antes de ponerla en las materas, porque ese turbo, el sistema lo corre por toda la irrigación y entra y nos tapa el sistema de irrigación. Y si eso hace, va a ser un problema inmenso sacarle todos los tapos para limpiarlos y todo. Ah, no, pero si es así, sí. Sí, entonces... Porque el sistema debe ir nada más prácticamente, pero es que yo no entiendo si el sustrato, si el sustrato de coco también tiene harina, también viene ripio. ¿Qué es eso? O sea, el sustrato de coco también es ripio, lo mismo. Es prácticamente lo mismo que la turba. Bueno, entiendo. Es que el peat moss es que en cierta manera es un poquito como suelo, unas características. Y la cosa es. No tengo ahí, pero esta semana que lo traiga, hablamos claramente con él cuando la vea llegar. Sí. La cosa es esto. Es que el peat moss con la irrigación se desbarata. ¿Me entiende? Entonces, de los pedacitos se vuelve más pequeño y más pequeño cada vez que se irriga. Y entonces entra. El coco no hace eso. Se queda de la misma tamaño. No se desbarata con la agua pasándole. Entonces no se entra. Esa tampoco se daña. Bueno, vamos a ver. Bueno, le voy a decir lo que Larry dice. Okay, entonces mañana yo llego aquí entre 7:30 y 8. Okay. Y recogemos ya para hacer lo que se necesita. Okay, se ven muy bonitas. Este es el próximo paso que tengo que pasar. ¿Qué?
la transplantación de las matas. Si me va bien ahí, estamos en el dinero. Me va a ir bien, Mario, para que tenga mucho negocio conmigo. Ok. Good. They look good. They're ready. Okay, tomorrow's transplant day.